estamos súper contentos. Así que esta es, como nos tiene acostumbrado el señor gobernador, siempre y más en el inicio de las clases, ciclo electivo, así que nos va a dejar re linda la escuela. Y bueno, aquí estamos. ¿La matrícula de cuánto es? 252 matrículas en total. Un establecimiento muy arraigado en su comunidad. Sí, sí, la verdad que sí, porque mire, yo de hace 33 años que estoy acá, así que conozco como la palma de mi mano casi ya. Así que toda la gente, los chicos, la comunidad en sí, así que ahí, vamos por más. Bueno, siempre la presencia del operativo, la presencia del gobernador ilusiona, emociona a la gente. La verdad que sí, es una oportunidad y a la vez también aprovecho esta oportunidad para invitarla a toda la comunidad de Lourdes y también barrios vecinos, que es el Vial, Facundo, todo es que se quieran acercar. Y esta es la oportunidad de encontrarse con su gobernador, con las autoridades y prácticamente el pueblo con sus autoridades vendría a ser. Así que es una buena ocasión, es un sábado, así que qué más pedir que vengan las autoridades a nuestra casa. ¿Refuerza la presencia del operativo por nuestra gente todo aquí en el barrio? Sí, por supuesto que sí, porque uno que se arregla en las calles, hay más movimiento, mejor información acerca de todos los trabajos que realizan tanto el nivel educativo como el de salud. Está muy arraigado el centro de salud justamente en el barrio, conoce a la gente, ha visto a varias generaciones ya. Por sí, ya pasaron varias generaciones por nuestras manos. Primero eran niños, hoy son mamá, abuelas y todos, porque nosotros también, nosotros fuimos jóvenes, hoy ya somos abuela también trabajando en la comunidad y viviendo en la comunidad. ¿Con qué servicio cuenta este establecimiento? Con el servicio de laboratorio, odontología, servicio de enfermería, administración, psicología. Están en estos momentos también con nosotros la base del CIPEP. ¿Qué cantidad de personas aproximadamente atienden por día? Y aproximadamente estamos atendiendo 150 más o menos en todos los servicios. ¿Cómo es la distribución de los turnos? A cada profesional se le, por planilla, atienden 15 personas más las urgencias que llegaran en el momento que ellos estuvieran atendiendo. ¿Con relación al calendario de vacunas? Sí, estamos en plena campaña de vacunación de la antigripal y todas las vacunas del calendario a aquellos niños que todavía no están completando sus esquemas, tanto para el colegio como el nivel primario.